Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy es domingo, domingo 3 de marzo, primer domingo de marzo, porque es 3. Y hoy voy a entrevistar a un arquitecto de la ciudad de La Plata, a un platense. Él es Guillermo Canuti, así que ahora estaré con Guillermo. Así que ahí mismo le mando la invitación, así ya empezamos. Hola, así que bueno, ahí ya le mandé la invitación a Guillermo Canuti. Él es arquitecto de la ciudad de La Plata. Él va a ser quien va a responder a 10 preguntas del día de hoy, que es domingo, a las 5 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Ahí vamos, ahí te mando la transmisión. Tienes que poner OK a la invitación que te mandé y ya vas a aparecer acá abajo. Hola. Ahí se te ve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? ¿Qué haces, Adrián? ¿Todo en orden? Todo en orden, bien. ¿Qué tenés, unos Morigliani vandalizados? Sí, era un almanaque y lo transformé en una especie de pequeña exposición acá en mi casa. Muy bien. Sí, ¿Te gusta? Soy un poco fan. Ah, ¿de serio? ¿De los cuellos? La estilización de la forma humana es como que encontró su estilo ahí y me parece que es interesantísimo. ¿De vos? Acá en Buenos Aires hay dos. Sí, sí, sí. No, uno. Sí, tuve la suerte de... tuve la suerte de ver unos en el Met de Nueva York también. Ahí hay varios. Increíble. Dios. Increíble. ¿Y cómo llegaste a él, a Morigliani? Me regalaron un cuadro una vez, que lo tengo por una allá. Una copia. Ahí es una. O siempre son mujeres desnudas. Y nada, esta cosa, además de la mujer natural que tiene. Siempre los desnudos de Modigliani son de una mujer real, no de una mujer. Y además después él distorsionaba con esto de la estilización, que me parece siempre esta cosa que manejamos nosotros de la escala y de las formas, siempre me pareció muy, muy lindo. Bien. ¿Y sos fanático de otro artista visual? En realidad es el popurrí natural de muchos otros, no sé, digamos. El Museo de Bellas Artes de Buenos Aires está plagado. Sí. Pasa, por ejemplo, sí, decime. De la Cárcova, sí. el desempleo. Ese es un cuadro recontra antiguo, pero cada vez que voy me quedo mirándolo y es increíble las sensaciones que el tipo guardó ahí. Es, además de la técnica, ¿no? Obviamente, sacando la técnica, pero. El desempleo se llama, ¿no? Lo busco. Creo que es el desempleo, el desempleado, o no me acuerdo bien, que es el hombre mirando por la ventana, la mujer amamantando. Es verdad, la Cárcova. Es durísimo, es terrible, están ahí en la penumbra de la casilla. Sí, a ver si lo encuentro rápido. Este, ahí está. Ese mismo. Sin pan y sin trabajo se llama. Sin pan y sin trabajo. Ahí está. Ernesto de la Cárcova, uno de los fundamentales de nuestros, ¿no? Impresionante. Está lleno de información ese cuadro. Bien, ahí está. Está además de la técnica. Al óleo. Bien. Bueno, sos arquitecto, ¿no? Sí, señor. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad de La Plata. ¿Sos platense o fuiste a La Plata a estudiar? No, soy platense. En realidad nací en Ensenada, que está acá nomás cerca. No, casi no viví en Ensenada, viví un año cuando era muy chico, pero toda la vida en La Plata. Así que sos. Sí, platense. Muy bien. Bueno, acá estamos tus trabajos. Contanos algo de esta ruina romana que has propuesto.
Esta ruina tuvimos la suerte de ganar el primer premio hace poco, hace muy poco. Es una. Los que lo promueven se llaman Reuse Italy, promueven siempre Sí. el reuso de infraestructuras así arqueológicas en desuso o que no están tenidas en cuenta. Y siempre hacen como una especie de discusión acerca de, a ver, de hacer algo, de proponer alguna actividad, de ponerlas un poco en el mapa, pero siempre obviamente Sí. respetando el valor histórico, ¿no? Que tienen. Y bueno, nosotros además hicimos un par antes de este y nada, sacamos alguna mención o algo, pero en este en particular, que era así, una terma en el medio del campo, y había que musealizarla de alguna manera, Bien, transformarla en perfecto. algo que, digamos, había que protegerla, había que contarla, había que ponerla en el mapa de alguna manera. Y nosotros hicimos esta propuesta, muy casi nada, bueno, a mí me gusta decirle propuesta ninja, porque es como que casi ni se nota o intenta no notarse, No. un poco respondiendo a las premisas, ¿no? Había que proteger la ruina del agua o envolverla o algo. Entonces hicimos ese techo translúcido mínimo. Ahí está. Pero bueno, siempre lo más importante, lo que siempre a nosotros nos importa, bueno, yo trabajo además con Clara Gallardo y en este momento con Lucas De Lorenzi, Sí. y en este trabajo con Marcos Constanzo también, y nosotros siempre buscamos en la métrica, no sé si se ve ahí la planta, es como que le buscamos la métrica a la ruina, de alguna manera como que Está. le encontramos una grilla que le calzaba perfecto y en esa grilla pusimos toda la estructura, es decir, no solo la estructura que la cubría, sino todo lo que rige ese pozo arquitecturizado que contiene la ruina. Y claro, ¿qué es Como estructura encontrar metal? la grilla. ¿Cómo? La grilla es la estructura metálica. ¿Y qué es? ¿Es vidrio o es policarbonato? ¿Lo transparente, qué Es material vidrio. es? A ver, te voy a reconocer algo, y esto está bueno para que está bueno hablar de los concursos. Los concursos de ideas, como son estos, en realidad esto lamentablemente queda en una publicación nada más. No creo que se pueda Es llevar decir, a no cabo, o tal avanza. vez. ¿Cómo? Sí, no avanza, queda en la idea. Claro, muchos de estos concursos son como una discusión más que nada, no son exactamente una Sí. obra o no se busca, son pocos los que se llevan a cabo. Pero la discusión esta hace que, bueno, en realidad si uno se enrosca con algunas cuestiones demasiado tecnológicas, que después vos te pones a mirar y hemos mirado, por ejemplo, el edificio de Apple en Manhattan, vos lo ves y es una Sí. estructura de vidrio donde justamente lo estructural desaparece, entonces no es un problema. No termina siendo un problema No. plantear envolver con vidrio. Entonces, como termina siendo realmente una solución high-tech, que no vamos a resolver nosotros, que resuelve una empresa destinada. Entonces, con concursos uno empieza a entender que tiene que resolver el concepto y después se resolverá. Es decir, una frase que decimos mucho es en el ejecutivo se resuelve. Y es verdad, y Sí. lo hemos comprobado, hemos hecho concursos que por suerte fueron a parar a obra pública y hacerse, y en el ejecutivo se resuelve. Y es verdad. Entonces, ayuda que en el concurso, para los que son concurseros, no pierdan tiempo en discusiones que con los tiempos cortos que tienen los proyectos estos, te dan un mes, 2 meses te dan para resolverlos, y las discusiones tienen que ser Sí. otras, no justo un tornillo, un cablecito. Es decir, todas las Bien. decisiones son conceptuales. Es decir, Y después nosotros planteamos ahí, por ejemplo, todo acero cortén. Es decir, toda la sí. vuelta esa es de acero cortén y bueno, tal vez sea otro material, pero la idea es que sea un elemento modular con un color terroso que dé a talud. Punto. Después se puede resolver con un montón de Sí. cosas. Entonces, es esta flexibilidad a la hora de proyectar, más que nada, lo que nos importa. Bien, después tenés como este concepto de la ruina es una ruina, ¿no? Ruin is ruin. Y hablas de Ruskin. ¿Por qué elegiste a Ruskin y por qué la ruina es una Mira, ruina? sinceramente, nosotros en el equipo no, tenemos como cada uno un rol y lo tenemos bien dividido el rol. El que realmente se ha dedicado y sabe mucho de estas cuestiones de las ruinas es Lucas De Lorenzi. De hecho, está en una cátedra con ese perfil. Ah. Todo su trabajo viene por ese lado y es un poco el que se ocupa de la parte teórica, digamos, o de sostener con toda esa
parte la memoria y los conceptos. Nosotros adherimos obviamente, desde las ideas, pero bueno, Sí. cada uno tiene como su rol, ¿no? Digamos, alguno más tecnológico, otro más de la grilla, otro más. Él es el que de hecho, él es el que hizo la memoria. Entonces, no te querría decir Bueno, porque mucho al respecto porque. hay toda una idea de eso, ¿no? Y está como, bueno, es lo que se viene, ¿no? Como esta cuestión, porque al imaginar esto, recorrer las obras de Tony Gironès, que solamente lo habrás usado, ¿no? Lo habrás mirado, la de las termas romanas o los coliseos romanos que los interviene con la estructura metálica, ¿no? Con el, ¿viste? Con el fil del hierro nada más. Claro. Entonces, me... Hay Hay una una sintonía cuestión que ahí. siempre, si nosotros, digamos, y de la mano de Lucas, obviamente, que siempre, él empezó asesorándonos con otro socio que teníamos, que era Fernando Fariña, Ah. asesorándonos en concursos, en donde había que operar justamente en una, digamos, o en relación con una preexistencia, o por ejemplo, había que intervenir en una preexistencia. Por ejemplo, hicimos un concurso para la Municipalidad de Mar del Plata, digamos, la Municipalidad de Pueyrredón, de General Pueyrredón, que está ahí en pleno centro marplatense, que era una obra de Bustillo. Y bueno, Sí. ahí él, digamos, primero nos asesoró una persona en la primera vuelta y en la segunda Asesoró. vuelta nos asesoró él. Claro. Esto es Tony Exacto. Girones, eso que decía, ¿no? Es otro Sí, modo, bueno. es como Te das cuenta, la ruina es la ruina y lo metálico es claramente una intervención contemporánea. Es decir, la idea Sí. es que no quepa duda de qué cosa está en qué época, digamos. Y Sí. hay una cuestión que también plantea mucho Lucas, que es esto de la reversibilidad. Es decir, cualquier cosa, cualquier operación que vos le hagas donde te toque, tiene que tener esa condición de reversible. Si imaginate que todo eso fuera de hormigón armado, se entendería claramente que es contemporáneo, pero. Sí. Se generaría como una discusión sobre, bueno, para revertirlo, ¿cómo sería? Es decir, a la ruina le está generando seguramente algún impacto, entonces no debería ser así. Bien. Ahí estamos. ¿Y cómo es el inicio del concurso? ¿Cómo elegís el concurso? ¿Cómo te llega a vos el concurso? Mirá, te voy a ser muy sincero con la manera actual que tenemos de elegir concursos. En un momento era concurso que salía, concurso que nos tirábamos de cabeza a hacerlo. No medíamos mucho, digamos, cuál era la profundidad, si se iba a hacer o no se iba a hacer, quiénes estaban detrás. Muchas veces había cuestiones políticas, donde si ya leías un poquito la condición política, sabías que capaz que ni te lo iban a pagar al concurso si llegabas a ganar Claro. algo. Y hoy somos un poquito más selectivos, aunque no hay tanto concurso, pero sí, elegimos un poco esa condición, que si llega a ser vinculante, obviamente que entendemos que el trabajo, si nos llega a ir bien, es mucho más interesante. Sí. Si se paga bien también, digamos, otras veces es que ya no se hace más, que se entreguen los paneles físicos, ahora todo se envía por mail o se sube a una plataforma. Y esas cuestiones también son, digamos, cuántos paneles son, digamos, qué carga de trabajo requiere. Esto era un único panel grande, un A1, enviado en PDF. Entonces, era de alguna manera fácil de generar. Tenía un valor la inscripción, pero no era excluyente. Así que un poco con ese criterio elegimos los concursos en los que participamos. Bien, y acá tenemos otro también sobre el patrimonio. ¿Es por eso que Sí, está Lucas? anterior. ¿Sí? ¿Es por eso que está Lucas también? ¿Es Lucas Claro, también ahí? claro. Con Lucas trabajamos hace ya 2 años. Este también era un convento, digamos, una especie de convento. Tenía esta cuestión del patio, del claustro, y había que Sí. operar, y era esto, de generar espacios nuevos, Ahí reutilización de está. la ruina y todo, y bueno, nosotros decidimos meter un aparato gigante dentro del claustro, es decir, transformar el vacío en un vacío utilizable de alguna manera. Y otra vez la grilla, si te fijas ahí, Porque, encontrar la métrica del sí, edificio original fue es clave para llevar esa clave. métrica a la operación. Exactamente. Es decir, Ahí tenemos el la resultado intervención que es del esta, ¿no? concurso, claro, la intervención es directamente relacionada desde la métrica del edificio, ¿no? Se hace amigo desde ahí. Después, obviamente, la contraposición material para que se entienda qué es lo nuevo y qué es lo viejo, obviamente. Porque estoy viendo que actualmente hay muchos concursos europeos.
sobre las ruinas y sobre iglesias, ¿no? Que son más de ideas. Incluso hay un grupo italiano que hace como en piazzas de Florencia, ¿no? Y son como un delirio, ¿no? Pero son solamente como generar esta propuesta sobre el patrimonio. ¿Sabes cómo lo entiendo Es, eso? Esto es una percepción personal. Yo creo que ellos, a diferencia de nosotros, Europa, está muy condicionado, digamos, en los pueblos de operar. Nosotros acá, con esta libertad que se ha tenido en América, podemos hacer lo que queramos. De hecho, no vas a ir a trabajar si tenías la posibilidad espacial y todo, justo arriba de, ¿no? Digo, el concurso más parecido a esto que tuvimos acá en la Argentina fue el de la manzana de las luces. Es decir, una manzana recontrallena de historia. Donde la pieza que tenías que calzar, que es ahora donde está el estacionamiento actual, hay una pieza que era la entidad que concentraba lo que pasa en el Cabildo, lo que pasa en todos lados, que es esto de las artes, bueno. Y que lo ganan los chicos de Eisenson, en realidad, bueno, mi amigo Grassi, Rodrigo. y lo que operan ellos, toman la cuestión material, trabajan perfectamente los patios, la separación de los volúmenes, pero realmente es un edificio que intenta pasar lo más desapercibido posible, siendo una operación contemporánea. Es creo que casi de las únicas. Hubo una también en la Manzana de las Luces de Córdoba, pero que fracasó y medio que no se hizo. Sí. Pero después nosotros tenemos la posibilidad de operar de cero, tenemos espacio. Entonces, ellos creo que viven con esa sensación de impotencia, de que cada vez que tienen que operar, tienen que hacerlo casi como cirujanos. Y encima, con muchísimas restricciones y con un respeto lógico, el PBI que tienen por ingreso de turismo, por esto de Este es. preservar el Coliseo y todo. Exacto. Es un excelente primer premio, me parece que nada, nosotros lo hicimos, no sacamos nada en este, pero me parece que es un excelente propuesta la que gana de los chicos. Esos ya son otros premios. Y bueno, y no, que no sé por qué nunca se, Rodrigo Grassi y no compañía. sé, y sí, y Pablo Sepiuca. Fíjate esa separación que ellos proponen contra la medianera del ladrillo. Esa medianera está llena de historia. Ahí hubo edificios, se ven las Sí. formas de todos los edificios y ellos hacen esa buña, como dice Lucas, la buña espacial, que lo separa y que le da como entidad. Entonces no cabe ninguna duda que es lo nuevo, que es lo viejo, independientemente de la tecnología. Es como que hasta la propuesta, cuando uno lo ve en planta, fíjate que no toca nada. Ahí está. Porque eran Ahí como está. dos edificios, uno al frente y uno al Sí. contrafrente, y además tiene que generar conexiones con todo el resto de las resistencias, ¿no? Sí, es una Un muy buen trabajo. lástima que no lo hayan podido realizar. Sí, sinceramente es una lástima. Además, justo esa parte donde vas por la calle Perú, si estuviera el edificio sería mejor la calle Perú, no sería peor. Y cuando pasa eso, cuando un edificio Sí, mejora porque la ciudad, hacelo. aparte porque hay un baldío ahora. No, es un Baldío. estacionamiento y no. Es un Y lo que estacionamiento. se ve además como paisaje urbano son medianeras descascaradas que se están inclusive deteriorando, ¿no? Eso los protegía, es una lástima. Por eso digo, muchos concursos muy bien resueltos, muy bien jurados, es una lástima que muchas veces no se lleven a cabo, lamentablemente. Bien. Sí. Así que bueno, y acá tenés grillas. ¿Te gustan las grillas, básicamente? No, eso es porque, te cuento, esa es la casa Farnworth, en realidad. Sí. Estos son trabajos de alumnos de una cátedra en la que estoy en la facultad, que es materialidad, que es una especie de materia inicial, es como para ingresantes durante el primer Bien. cuatrimestre. Y cuando entran los chicos, el primer trabajo es desarrollar la estructura de obras de maestros. Entonces, en la casa en mates, la casa Farnworth, primero, y después, bueno, les damos unas más contemporáneas que tuvieron a estos maestros como referentes. Y ahí aparecen estos, Bien. Craig Elwood y todos estos otros genios. Sí, acá tenés más Así que bueno. ejercicios. Bueno, y por último, antes de empezar con las preguntas que has elegido, bueno, uno de los concursos ganadores fue el Hospital Nord Patagónico. Sí. ¿Cómo sigue eso? ¿Está en construcción? Porque fui Mirá, por entrevistando a suerte varios sí. fui entrevistando a varios ya, a todos de los del concurso. Así que bueno, a ver, ¿cuál es la actualización de ahora? ¿Cómo sigue?
Mira, lo están llevando a cabo, obviamente, es una obra fundamental para Neuquén, pero no solo para Neuquén, es justamente se llama Nor Patagónico, porque si vos vivís en Chubut y tenés una, no sé, alguna dolencia rara, te tenés que comer un traslado a Buenos Aires y eso te puede costar la vida. Entonces, esto es de la Nor Patagonia, ¿no? No es menor. Y bueno, la verdad que Neuquén, cuando lo inició, estaba muy bien económicamente y bueno, por suerte lo están pudiendo llevar a cabo. Y fue un concurso vinculante, cosa que no es común. Yo siempre cuento la anécdota que cuando lo ganamos, Este es. ya habíamos ganado un par. Lo primero que te llamaban eran del Colegio de Arquitectos y te decían, bueno, te felicito, ganaste el primer premio. Y en vez de que nos llamen y nos manden un mensaje, nos llamó el contador del Ministerio de Infraestructura de Neuquén, apretándonos, diciéndonos que nos teníamos que transformar en empresa lo antes posible porque teníamos que transformarnos en proveedor del Estado. Fue un poquito bravo. Así que Mira vos. inmediatamente hablando con contadores, con gente, generando una empresa. Tuvimos que montar un estudio grande, digo, ¿no? Contratamos un Ahí montón de está. asesores. Ese es uno de los premios, va, uno de los. ¿Es de No sé nosotros? qué. No. No, 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 usted para nada, eso no es. tiene vacíos el de ustedes. El nuestro es una trama de dos niveles en el terreno. Sí. Pero no sé por qué me apareció Y de ese. hecho, un poco lo que nos contaban de la jura fue que había edificios, había unos de Cripa, creo que eran, los chicos de Cripa, que eran espectacular el edificio, pero lo que pasaba es que tenía una altura que para los vientos que hay en ese lugar y digamos, lo que es la característica, era muy difícil de poder llevarlo a cabo. Yo lo vi, el proyecto era excelente, digamos, bien funcional además, inclusive. Pero nosotros habíamos ganado uno hicimos el master plan de la UNCO, ¿sí? Sí. De la universidad. Y ahí tuvimos como un acercamiento al clima. Tuvimos que ir después, estuvimos en Neuquén, vimos el tema de la aridez, la barda. Es todo un tema muy particular. Y esto creo que fue como que nos permitió sensibilizarnos a la hora de proyectar el hotel, el hospital, Ahí está. haber tenido ese primer acercamiento. Ese es el lateral, claro, la plaza y el lateral. Ahí está. El edificio Bueno, estoy prácticamente es una enganchado. línea, desde la ruta lo ves como una linita, Sí, no se ahí ve. está. Pero tiene 42.000 Ese es. metros cuadrados, es una locura. Sí, se me acuerdo Y esa es porque la tiene todas esas secuencia, partes ¿no? interiores. Claro, ruta, estacionamiento, espacio público y así. Y esa es la trama. Esta es la trama. Y una trama permite Muy crecer y que, bueno, grande. Este es lo que yo me acordaba. tenía como muchas características. Es básicamente un pixelado de funciones, ¿no? Digo, si te lo tengo que resumir en un concepto proyectual. Tanto que cuando ¿Y nos sabes? tuvimos que juntar con todos los médicos, de hecho ellos necesitaban otras cercanías, ¿no? Los quirófanos más cerca de otras cosas, etcétera. Lo que hicimos fue imprimir una planta, la cortamos en pedacitos y con todos esos ladrillitos fuimos cambiándolos de lugar. Y en una tarde, en una reunión de una tarde, resolvimos la redistribución del hospital. Estuvo Oh, buenísimo eso. cómo. Acá tenemos diferentes niveles, ¿no? Y las terrazas. Esos son los patios, claro, que justamente con el tema del viento, si no armábamos patios, esos lugares exteriores no eran utilizables. No eran habitables, Esa es la te planta, levanta el básicamente. viento. Está buenísima. Exactamente, esa es la planta. Ahí te das cuenta, abajo tenés la parte de la CAP, que sería toda la parte de lavanderías y toda esa Este. parte industrial de los edificios estos, y toda la parte de adelante es toda la parte de hall, cafetería, atención, internación y todo lo demás. En el medio, la mezcla de lo público y lo privado, ¿no? Como Bueno, juntándose. que los hospitales siempre están como intercambiándose, porque todos que Tal cual, entonces fuimos enfermos este edificio va o cambiando. visitantes, cada vez que vas al Si hospital te vas tuviera dando que cuenta que cambiar. el... Sí. No, no, por ahí vos no te referías a eso, pero yo te decía que como tiene pensado el crecimiento es dentro del mismo, es decir, lo que era laboratorio se transforma en más imágenes, por ejemplo, y el laboratorio se Ah. traslada a otro, y así es como el crecimiento es como por dentro. Porque, claro, van creciendo algunas unidades y algunas decrecen, inclusive si de repente, no sé, imágenes se va a otro hospital y se mueve como por enroques. No, pero digo que a su vez, además de eso, lo que puede ser el espacio público, como estos patios, que en realidad un hospital
se van como interfiriendo todo el tiempo lo que es el público y el privado, no es como en otros sistemas que están como muy separados, porque tranquilamente uno pasa como enfermo y pasa a ser público, pero no el paciente. Entonces, hay varias variaciones en el mismo Sí, espacio son de lo que es los privado y sistemas de control público. de acceso. Los controles de acceso son, ojo, inclusive son al revés también, desde lo más privado de todo, también tenés que evitar que se metan a lo público, porque también Claro. generás conflictos. Así que sí, los controles de acceso son sistemas de flujos muy, son de asociables con la arquitectura judicial, viste que vos entrás Claro. por la alcaidía y el preso no se tiene que juntar con el juez, los testigos no se tienen que cruzar con no sé qué, entonces son un montón de circulaciones que se tienen que articular. Para llegar a la sala de juicio, donde se le llega por todos Sí. lados y tenés ascensores para. Creo que es un poquito menos complejo que eso, aunque parezca mentira, la cuestión hospitalaria, que más o menos se maneja en público-privado, en sucio limpio. Punto, ¿no? No tiene Sí. mucha más. Lo quiero resumir también, no lo quiero minimizar, Ahí está. pero Y tiene como esa condición. la relación patio-servicio es casi mitad y mitad, ¿o no? La relación Exacto. patio. Sí. Acá, ¿Y otra vez, la qué? métrica de lo que nosotros en un momento burdamente le llamamos pastilla, ¿no? Que serían las pastillas estas que se Sí. articulan entre patio y patio. Es como una métrica de 720, 720 que resolvía todo. A lo sumo sumaba un módulo, o no, pero Bien. era totalmente modular, totalmente regular. ¿Y creen que esa métrica entre el patio y la función fue la razón por la que ganaron? No, no es la métrica de la proporción de los patios, sino la condición de patios. Nosotros miramos para este concurso de arquitectura de los años 70, digamos, Fer, nuestro socio en ese momento, cayó un día con una revista de esa arquitectura setentosa, por decirlo de una manera, Los y encontramos que había sistemas, mucho. Sí, como de sistemas, es la escuela de Erskine, sí. la que también es un sistema de trama. Esta cosa de mat building, ¿viste? De distribución en el territorio, no de verticalidad o de concentración, sino de distribución, que permitía eso, ¿no? Un mejor manejo de cómo generar patios para la contención. Más que nada por eso, que los patios fueran realmente expansiones. Si no, el edificio te quedaba ahí bancando el viento y ningún espacio que generaras como para expandir podría funcionar. ¿Y cómo fue? Porque me imagino que acá obviamente habrá participado medio Corea, ¿no? Habrán participado todos estos estudios hospitalarios que son gigantes, ¿no? ¿Cómo fue la reacción del jurado cuando habrán dicho, sí, se lo dimos a estos cinco chicos de la plata? ¿Cómo fue? ¿Cómo sintieron esa reacción como diciendo, uy, no es Mario Corea, no es Solsona? ¿Qué hicimos? Sí, fue así todo el tiempo, porque inclusive nos invitaron una vez a dar en el pasaje Barolo una charla a los de la DAIA, que son la organización esta de hospitalaria y todo, de arquitectura hospitalaria, y estaba Mario Corea. Y Mario Y Corea medio sí. que nos atacó, digamos, con esta cuestión de que él es un defensor del entrepiso técnico. Es decir, él hace un hospital, un espacio y un hospital arriba, y en el medio Sí. pasan cosas. Y en este lugar era imposible por una cuestión de climatización, porque vos ese espacio del medio también lo tenés que climatizar y tenés situaciones bastante rigurosas ahí en Neuquén. Entonces no era viable hacerlo del entrepiso técnico. Sí, un entretecho alto, digamos, teníamos como 1,20 m ahí en el medio, pero no el entretecho. Y él medio que nos. Él lo hizo el concurso y Y obvio. no salió nada. Pero bueno, no sé, fue una particularidad. Yo creo que lo más acertado de lo nuestro fue esta pertinencia de lo local, de la condición climática. Para mí, ojo, yo miré a Corea durante todo el concurso, digamos, mi aporte al concurso siempre fue desde Corea, porque para mí es un referente fundamental de la arquitectura hospitalaria. Todos los edificios que Sí. él tiene en España me los estudié de punta a punta para ver posibilidades. Y cuando lo hicimos, lo único a lo que no respondía era eso, pero después yo me fijaba cómo tenía los accesos, dónde ponía el helipuerto, dónde ponía la relación de la emergencia con el resto de los servicios, todo eso de Corea. Es decir, que fue fundamental para esto, un gran referente. Bien.
Y un referente del hospital de La Plata de Buenos Aires, ¿cuál fue? ¿O qué pensabas? No, vos como paciente, cuando estabas haciendo el concurso, ¿ibas pensando en los hospitales que vivís, No, mirá, que en sos realidad habitué? nosotros vivimos varios y tuvimos la suerte después, es decir, una vez que ganamos, tuvimos la suerte de que dos asesores hospitalarios, uno era amigo mío, el docente también de la facultad, Martín Miranda, y el otro su socio, José Cucu, y ellos hicieron la ampliación de Posadas, hicieron el hospital de Trelew, es decir, tienen un montón Ah. de obra hospitalaria, y muchas, bueno, y además Martín trabajó desde el origen en lo que es el Cruce, el Hospital El Cruce, que es el hospital de alta complejidad que está en Florencio Varela, que de hecho tiene Sí. una habitación presidencial, que no se usa, obviamente los presidentes no van a parar ahí si tienen algo, Y no. la están usando para simulación nada más, a esa habitación. Tienen unos muñecos ahí que tienen sensibilidad y hacen pruebas. Pero nos llevaron ellos a conocer el Hospital El Cruce, que es realmente como de otro país. Nada, es Grey's Anatomy. Sí. Es increíble. Bien. Bueno, el hospital de niños tiene algo también de este sistema de ustedes. ¿El hospital de niños? El Garraham. No, el No, Garraham, no tiene sí, el como. Garraham, sí, exactamente. El Garraham Tiene inclusive tiene como hasta un el. trencito en el Sí. entretecho, que por eso, digamos, es el más asociable a lo que proponía Corea. Tiene hasta una especie de monorriel para trasladar cosas, porque es así, es de tipología de extensión. Sí, Ocupa Teresa hectáreas y no Goscue. en altura. Exactamente. Teresa Goscue Y bueno, era. Sí. totalmente. Otra Que paga. gran referente. Sí, pero paga pésimo. Yo trabajé un par de años con ella. No sé, Ay, no te paga, no. aparte. No Pero puedo bueno, eso es otro tema decir nada, no de puedo decir nada. los presidentes del CEPAW. Vamos a las preguntas. Tú te mandé 100 preguntas, tienes que elegir 10. Arranquemos, a ver. Dale. Bueno, yo te elegí una obra de Alvar Aalto, la Baker House, en el MIT de Bien. Cambridge. ¿Por qué Bueno, ni hablar que el empezaste por edificio ahí? yo no lo tenía como. Yo me fui a Estados Unidos, me agarré una bici justo cuando fui a Boston y empecé a recorrer y obviamente me lo encontré al edificio. No fui derecho a buscarlo y te lo encontrás, porque es imponente. Ahí está. El tipo. Es conocido esto, ¿no? Que zigzaguea el edificio. Con su amor por las curvas, para sacarle más provecho a todas las visuales y al propio terreno, ¿no? Es genial, Sí. es realmente genial. Ahí está. Y bueno, todo eso da un río, ¿no? Al propio MIT y del otro lado al río, y logra unas visuales espectaculares. Y es todo de ladrillo, y una cosa que a mí me llamó la atención, estando ahí al lado, tocándolo al edificio, el tipo que usa el ladrillo de una manera espectacular, empieza a intercalarle en las fachadas, que ahí no se ve, pero si buscas ladrillos de la Baker House, empieza a intercalarle los No, ladrillos justo. deformados. Es decir, de tanta producción, si los ves ahí, son como cositas que le salen a la fachada, son como unas Sí, salientes. está. Estos son ladrillos deformados, son ladrillos que en la producción quedaron como totalmente distorsionados, gelatinizados, no sé qué, pero cocidos. Y se ve que cuando le llegaban los ladrillos había muchos de estos. El tipo toma el ladrillo deformado y lo hace formar parte, ahí tenés, lo hace formar parte de la fachada, con una alternancia como cada 1 metro más o menos, y el tipo logra una textura con el ladrillo que hubiera sido descartado. Y eso me pareció un gesto, sí, al menos muy interesante, ¿no? Y son como obras de arte, realmente, los ladrillos son así, son una especie de figura que me encantaría tener 5 o 6 acá, hecho obra de arte, porque... Entonces genera como una especie de textura y lo aprovecha en la propia fachada, digamos. Y es honestidad del material al máximo. Me pareció impresionante. Ahí está. ¿Y esto vos lo llegás a ver así, peatonalmente? Sí, ¿Lo llegás porque toda la parte a ver trasera, qué vos se te ve? acercás al edificio, después no podés acceder, y los ves, están en todo el edificio, algunos los tocás. No, es increíble, la Está. calidad espacial, además, te dan ganas. Los lugares son súper acogedores, usa mucho la madera, digamos, realmente te dan ganas de ser un estudiante, porque es una casa de estudiantes, de ser un estudiante Sí. y tener ahí un departamentito. Es genial. Es Además, el campus, digamos, es uno para... donde vos ves Está en el campus, la sí, gran en el afluencia. campus del MIT.
Era como, bueno, ves las películas de adolescentes que están todos durmiendo. Es Tal eso, un cual, tal pasillo largo cual, con todos viven, los habitaciones. comedores comunes. Exacto. Con todas esas historias. Y después tiene como, cuando no tiene la, cuando no es curvo, se lo crea con estas situaciones, ¿no? De su vez, del otro lado. Claro, ese es el contrafrente. Esas formas más lineales, digamos, no curvas, este es el contrafrente. Y toda la parte curva es la que da al agua. ¿Qué es este? Ese es el contrafrente. La escalera Ahí está. además se sale. El tipo tiene una libertad para operar y para proyectar, que es realmente admirable. Además Sí. encontrar que estas líneas curvas son como el sello de él en toda su arquitectura, ¿viste? Está bien, uno mira Zainab Salo y no, por ahí no entiende, ¿no? El ayuntamiento no ve estas curvas, pero sí el ladrillo, una coherencia en toda su producción increíble, Alvaral. No, y además también tiene como la cuestión de generar incluso la curva en los interiores, ¿no? Como, bueno, también hago estas situaciones, que en realidad uno piensa, bueno, se la está complicando, se la está autocomplicando, las Totalmente. enfrenta a la Por eso perfección. le admiro el gesto, porque todo eso significa más detalles, más ajuste, más parametrización de algunas cosas. Y no es más sencillo. Y sin embargo, genera un edificio disruptivo. Vos mirás el resto de los edificios de ahí del campus y son bastante regulares, digamos, o Sí. convencionales. Y además las situaciones espaciales que genera. Ya te digo, eso todo eso mezclado con una calidez espacial de los lugares, esos patios y todo eso, que es excelente, realmente. Y tiene una muy buena peatonalidad del edificio. Muy bueno este cuadrado metido ahí, ¿no? Porque a su vez de esta Sí, complicación el objeto. Que obviamente, ¿no? Si uno lo mete el relaciona con cuadrado. el corvo hacía lo mismo. Te armaba un aparato gigante y cuando tenía que poner el elemento que es programáticamente distinto, distintas luces, todo, le aparecía la caja así suelta que se tocaba. Y el interior. Otra obra de Alvaralto, Paño, el hospital de Paño es increíble también. Sí. Una soltura Ahí están los interiores. impecable. Sí, Acá la estamos en el madera. cuadrado, ¿no? En el cuadrado de abajo. Claro. La barandita de madera. Mucha madera en realidad. ¿Pudiste ingresar? No, pude ingresar hasta lo que sería una especie de hall y ya después había que entrar con una tarjeta especial. Obviamente, si controles de accesos allá en Estados Unidos, en todos lados, o imagínate, vas por la vida mostrando inocencia porque sos un terrorista en potencia para lo que sea. Pero Hay muy unas bueno. fotos de época, mira. Y ahí tenés las sillas de él, todo. Esa es la época en la que los edificios tenían su propia silla. Sí, sí, todo. No, mi es haciendo la silla Bruno para la tu agenda de así, cada edificio era genial. Esto sería bueno. ¿Cómo ves la posibilidad? Obviamente no va a suceder nunca, ¿no? Es imposible que suceda. Pero el hospital no patagónico tendría también, ¿te imaginas que se empieza a diseñar los asientos, las camas? ¿Por qué perdimos todo eso? Mira, justo en el hospital hay empresas que se dedican muy bien a hacer camas súper tecnológicas y que nos toque a nosotros no tendría mucho sentido. Pero bueno, no sé en ese caso, pero después nosotros, por ejemplo, diseñamos todos los mobiliarios exteriores premoldeados para todo el hospital. Ah, No, bien. lo dejamos, digamos, cosas que podíamos diseñar, las diseñábamos, pero ya otras cosas como mobiliario móvil, justamente el mobiliario suelto, no el fijo, entendemos que siempre hay cuestiones de licitación, inventariado, hay cuestiones de gestión hoy que ya trascienden y además que sumar que se perdió un poco esta cuestión del oficio, hay una mecanización de las producciones estas que es comprensible, ¿no? Avanzó y ya hay un catálogo muy grande de muebles hechos con casi, te diría, estilos según lo que vos quieras poner en el espacio. Es decir, como que ir por ese lado. Era una época donde el mobiliario empezaba a tomar importancia como algo que también tenía que diseñarse.
y no tenía que quedar suelto. Acá está el hospital. La ¿Lo Bauhaus, usaron había de referencia toda una o sea? parte de mobiliario. Sí. ¿Cómo? ¿Lo usaste de referencia el hospital? ¿Lo usaste de referencia para no No, patagónico o era muy sinceramente no, para antiguo nada. para usarlo? Apaño no. No, 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 Era no. muy No porque ni... antiguo. No, a ver, está muy bien igual. Pero lo que sí era importante, sí tomamos, que sí se toma siempre en arquitectura hospitalaria, es la sensibilidad con la que el tipo diseña la habitación de Paimio. Que Sí. entraba el aire por acá, que salía por allá, que miraba la altura del paciente mirando el paisaje, dónde iban todas las cuestiones técnicas alrededor del paciente, ¿no? Digamos, el gas, la luz, si la luz le pegaba en el ojo o no. El tipo quedó internado y ahí es donde el tipo diseña todo esto porque se sensibiliza y dice, pará, digamos, se pone en la piel del internado y proyecta desde ese lado. Excelente. De todos modos, el tipo hablaba de unas ventanitas finitas que hacían que entrara un aire más fresco por abajo, salga más fresco por arriba, y hoy los hospitales tenés que mantener cerradas las ventanas porque tenés el aire todo filtrado, a veces tenés en algunas habitaciones presión positiva o presión negativa, según si la persona está aislada o no. Sí. Entonces, algunas cosas de esto del aventanamiento, más que nada es un aventanamiento mirando para afuera, pero no lo podés abrir, no podés abrir las ventanas. ¿Cuánto tiempo te llevó estudiar todo o preparar todo el concurso del hospital? Porque era tu primer hospital, ¿o no? No, ni hablar, desde ya. Eso es lo que pasa con los concursos. De repente aparece un tema y te tenés que poner a estudiar y te das cuenta después también que, a ver, no quiero menospreciar la especificidad o la especialización en ningún caso, pero que los problemas arquitectónicos son Son los mismos. pocos en realidad. Son los mismos, exactamente. Y después aparece la particularidad para condicionar un poco, para llevarlo para otro lado, pero, digamos, diseñar un hospital, como te decía, tiene esa, es decir, te lo mirás desde los flujos, tiene menos complejidad que un juzgado, o no sé, lo que pasó ahí con el coso de la magistratura, o los centros, no sé, que también, mi amigo Fran, digamos, Franco Riccieri, te recomiendo que lo entrevistes, un capo, de Fran, con Agustín Mendiondo, otro también genio. Ellos ganaron tres concursos seguidos, o dos, no sé, de centros judiciales. El de Necochea, después el de Bariloche, y bueno, y se metieron con el sistema y una vez que lo tenían, después era un problema arquitectónico de grandes paquetes de oficinas bien articulados entre lo público y lo privado. Es lo mismo. Entonces, nada, creo que es eso, que es... Cada tema hay que tirarse, digamos. Si me preguntás, es como que hay que tirarse, no importa qué es. Un centro de investigación, bueno, vamos a un centro de investigación. ¿Qué es al final? ¿Qué pasa ahí? ¿Viste? Después vemos, después viene el tipo que te dice, no, poneme unos filtros en el techo. Se ve. Pero creo Mira. que hay que tener esa mirada un poco, no lo digo en serio, quitando la especificidad, No, pero no, no, reductiva pero. de alguna manera, para poder proyectar más libremente, para poder proyectar con cierta objetividad, porque si no. Todo te abruma y no podés hacer nada, porque si no, no sé nada, no sé, no sé, no sé No. y no haces. Es No, es como que una siempre instancia. es lo que yo siempre planteo, ¿no? Siempre tenés que resolver una respuesta. El arquitecto le hacen una pregunta y vos la tenés que responder. Tipo, necesito un hospital. Ok, tengo que responderla. En realidad, siempre tenés que estar dando una solución a una pregunta. Y la Exactamente. pregunta siempre, y siempre la respuesta es el hábitat. Es como estar en un lugar, es el espacio. Sí, a lo sumo yo creo que lo que sí estaría bueno, que nunca se pierda, es que esa discusión, un hospital, un centro judicial, lo que sea, sea relacionarlo realmente con lo que pasa hoy. Digamos, cómo nos relacionamos hoy en la sociedad a cómo se relacionaban un centro judicial hace 20 años, 30 años, o peor, 100 años, que muchas veces están tomando esas referencias y desde hace 100 años no había teléfono, no había nada, no nos pasó una pandemia por delante, un Es montón de cosas más, nos cambió. hoy no hay teléfonos. El celular ya no es un teléfono, es un celular. Porque el teléfono significaba un cable y estar sentado en un lugar. Hoy el teléfono ya Tal no cual. existe, ya Sí, nadie sí, habla sí, por sí. teléfono, habla por No, no, no. celular, Estamos en una sociedad que es wireless. otro. No, pero vos decís el teléfono, pero el teléfono hoy ya no existe más tampoco. Tal cual.
Tal cual, ¿cuánta gente lo dio de baja el teléfono de línea de la casa? Porque no tenía sentido, te llamaba para promociones nada más. Ese celular, es el celular, que es otro Sí, elemento. a ver, es esta condición nueva que seguramente va a afectar a la arquitectura de de que vas con toda la información y la conectividad sin cables. Es decir, ¿no? Ahora están con Sí. estos anteojos, que vos vas inclusive trabajando por la vida, si querés. Pero digo, esa es la parte que uno tiene que, ¿no? Inyectar al proyecto y a la mirada, pero que en realidad hay mucha solución hecha además. Digo, no se puede evitar entender que a lo que nos toca hoy a nosotros hay un acervo de soluciones a problemas arquitectónicos que no podemos negar, porque es a veces, se me pasa, yo estoy además en la facultad, en la parte de proyectos finales de carrera, digamos, los chicos que hacen su tesis para egresar, digamos, yo lo hago como una teoría de tutoría y al final del año hacen una defensa tipo charla TED y así se reciben. Y muchas veces ellos traen como ideas, están como preocupados y dicen, pero esto lo hicieron ya acá y acá. Si te pones a investigar un poquito, por lo menos vas a encontrar ya los errores o los fallos que te vas a encontrar. Digo, cortá camino, ¿no? ¿Por qué el concepto este de soy Cristóbal Colón? Todo lo tengo que descubrir de cero, que está bien No, por ya un está. lado, y si en realidad lo estás como recontramechando de esta cosa actual, lo contemporáneo, pero si no, si lo estás haciendo medio automáticamente, como muchas veces pasa, que están simplemente resolviendo, ponen una habitación al lado de la otra, le ponen los servicios, mira lo que ya se hizo y seguramente te acortás camino y le das espacio a que puedas proponer cosas nuevas con esto Claro, wireless, por decirlo de una manera. ya es imposible volver al 1920, ¿no? Donde estaba Einstein, donde estaba Oppenheim. Tipo, ellos, ya está, tipo, ya no son, cualquiera no puede inventar todo ya. Ya existe todo, más o Tal menos. cual. En esta época aparecía uno que hacía algo nuevo y era una bomba. Decís, chau, Bueno, justo mirá, esto Oppenheim no, fue pero una ahora bomba. pasamos por mucho de eso. Y ahora se Sí. trasladó, qué sé yo, al multiverso pasó todas esas cuestiones. Ahora se pueden parecer unas locuras de esas, pero en el multiverso, ahora nosotros acá tenemos, digamos, los materiales, no sé, no, no. Bueno, Pasemos a la otra dale. pregunta. Un arquitecto. Decía Paulo Méndez de Arrocha, Paulo Méndez de Arrocha, definitivamente. Yo acá te puse Casa Butantá, Museo del Coche y Pinacoteca de Estado de San Pablo. Vamos a la casa Butantá, ¿no? Butantá. Casa ¿Por qué la elegiste esta? Está buenísima. Butantá la hemos dado en la cátedra esta donde los chicos hacen la maqueta estructural y entienden la materialidad como parte fundamental de la arquitectura y nada, es el hormigón, así como en bruto, resolviendo todo, y donde la estructura tiene un sistema de distribución de cargas que hace que simplemente baje en cuatro patas, solamente cuatro patas de 40 por 40, todo eso que estás viendo, y es una locura, además el manejo de la luz, de las sombras, la frescura de la casa, la distribución en la planta cuadrada de lo público y lo privado. Esta cosa ingrávida, este mambo de que todo flote de Paulo, nada, es alucinante, es alucinante, ¿no? Y bueno, obviamente uno ve esto y no deja de asociarlo con Vilanova Artigas, pero no es Sí, clarísimo, ahí está. la casa además tiene una métrica súper impecable. Ahí están los cuatro pilares que decías, ahí se ven. Tal cual. Y también, ¿no? Todo Vos eso es la planta ves, alta, todo eso está sí. apoyando y distribuyéndose. El entrepiso cuelga de la parte de arriba también, le vuelan los pedazos estos que generan sombra. Pero a su vez, La escalera es un vos ves todas gesto, estas las imágenes. carpinterías, ellas totalmente diseñadas por él. Sí, te digo que vos ves Y todas estas encima con una imágenes. austeridad. Vos ves todas estas imágenes y decís qué complicado que es todo, ¿no? O qué difícil de adquirir o de abstraerte, ¿no? Y después me pasa la planta y es súper simple la planta en sí Totalmente. misma. Y la distribución, la forma de vivirla, la casa, todo, es interesantísima. Es muy simple. Entonces está buena esta idea, ¿no? Porque a veces con una planta sumamente simple puedes generar todo esto. Exacto. Ahí está el Así, acá secreto en realidad. él hace esta inversión de decir, bueno, libero la planta, esta cosa corbusierana de decir planta libre, es planta libre, pero más corbusierana imposible esta casa,
y Ahí genera está, todo ese mirá. gran piano nobile, y todo pasa arriba. Ahí está, Espacios además súper mirá recontra francos. Digamos, ya mirás la casa y te da frescura, y esto está en Brasil, ¿no? El calor y todo lo sí. demás, te genera sombra. Bueno, también Brasil Y yo hago te una ayuda también asociación entre a esta esto. casa. Una sesión entre esta casa y la casa Rothschild, la de, creo que es de Niemeyer. Esa Rothschild de A Niemeyer ver, es también un cuadrado que intenta, que no se llevó a cabo, que está en el medio de un Ah. desierto. Lo tenías en otras preguntas. Y que es como la inversa, ¿no? Es como la gran caja que mira hacia afuera, la de Méndez de Arocha, que es totalmente como hacia afuera, centrífuga por el otro, y la otra es centrípeta, por decirlo de una manera, la casa Rothschild. Vas a encontrar una maqueta nada Vamos a más. buscarlo. ¿Eh? Sí, ¿no? Casa. ¿Cómo se escribe Ro? Rothschild o Rothschild, algo así. A ver. Niemeyer, creo que es Niemeyer. Sí, acá está. Ahí está. Está. Eso es eso, ¿no? Es en realidad esas placas que se ven ahí, que cierran, ¿no? Si dejas una axonométrica, esas placas que se ven ahí como sueltas, se cerraban porque justamente era en el medio del desierto y generaba como este patio, que ese patio se abría, si había viento o no había, cerraba. Pero es un gran patio con una forma curva en la cubierta, un espejo de agua muy grande y una L, una tira pública, una tira privada. Chau. Para mí es increíble esta casa, como casi aterrizó ahí. Exactamente. Bien, De una había que simpleza. construirla. No, no, ni hablar, ni hablar. Es decir, es una locura que no esté hecha, que nadie se haya. A Muy ver, porque interesante. antes lo preguntaba varias veces esto, y se me ocurrió. Entonces, a veces planteaba, ¿no? Uno camina en la ciudad de Buenos Aires o cualquier ciudad del mundo, y vas caminando diciendo, qué feo ese edificio, ¿no? Entonces, casi siempre es qué feo, qué feo, qué lindo, está buenísimo, qué feo, qué feo, qué feo, qué feo. Y, Esa pero de esa proporción, tal gente cual, que sabes coincido. que. ¿Viste? Y muchas veces decís, ¿por qué? Si de golpe, no sé, Mies van der Rohe hizo la Sigram, y yo sé que voy a hacer un edificio feo, porque soy medio de Roberto Álvarez hijo, y sé que mi edificio va a ser feo, y soy un fan de Mies, ¿por qué directamente no le pago a Fundación Mies para hacer una Sigram en Libertador y Manuela Pedraza? ¿No? ¿No sentís que estaría bueno que como que. Como así como existen las sillas, existen los edificios que se puedan comprar los derechos y construirse? Mira, sí, no. A ver, sí, porque ante la posibilidad de que de última nos quede un Sigram, ¿no? En Buenos Aires, que sería un Estaba en Manuela honor. Pedraza, que sería buenísimo, y no ¿Entendés? en lo que Pero tengo. obviamente que lo prefiero. Pero por otro lado, yo creo que hay una cuestión de responsabilidad muy grande que tenemos los que logramos egresar. Y si egresaste, no es que simplemente estás habilitado a hacer. No, tenés una responsabilidad muy grande con la ciudad, muy grande, con la gente, con el usuario. Yo miro le doy mucha rosca al tema del paisaje urbano. Vos vas por la ciudad y todo lo que te pega en el ojo es culpa de alguien, y a veces por omisión. Entonces, estás viendo mucha medianera, estás viendo mucho aire acondicionado que sale de las Sí. fachadas. Decís, alguien no pensó en que ese aparatito iba a estar ahí. Y que cuando la fachada era gigante, se iba a llenar arbitrariamente de eso, que encima a veces tira agua. Entonces, todo eso que pasa, que nos corresponde, y que de alguna manera el que tiene la sensibilidad de querer ir por una ciudad y ver belleza, es culpa de alguien. Entonces, como que hay que, como que concientizar esa responsabilidad que hay del paisaje urbano en conjunto, ¿no? Porque también esto del loteo hace que cada uno hace la suya. Y bueno, y te ocupé la medianera, te dejé una medianera gigante y bueno, bancala, qué sé yo, te pasa lo que te pasa. Y no. Por ejemplo, este, ¿no? ¿Te ubicás donde estoy?
El Libertador y María Pedraza, Núñez, ¿Ese es el ala? ¿sabes ¿El todo eso? edificio ¿Eh? ala? No. No, ¿Dónde estoy está? en Libertador y Manuel Pedraza, en Núñez. Sí. Cerca de, acá está el McDonald's de River Plate, el Chateau Libertador. Por ejemplo, ¿Ese María edificio cuál Pinto es? ¿El Roberto Álvarez. Sur? ¿Qué dice? Este Sí. es el Chateau Libertador. Échate. Pero es Sí. acá. El cadáver. Mario Roberto Álvarez, hijo, ¿no? Genera este coso acá en el Sí. medio. Bueno, ¿por qué no? Yo prefiero que me hubiese hecho la Seagram o la Lever House, mientras que me hubiese hecho Sí. esto. ¿No? Sí. Entonces, ¿ves? Porque el vacío se lo copió a Mies, pero la torre no. Claro. No, la torre no, la torre responde a otras cosas, a lo que va Es muy fea. pasando. Sí. Pero bueno, Y ¿ves? son Ah, y ahí está la soluciones. arma, ahí está la que está, la que está haciendo. ¿Eso es frente al tiro federal o me parece a mí? No, frente Pero bueno. al... Sí. Es a media cuadra del tiro Claro, está federal. bien, entiendo. Sí, la conozco, la torre, y es parte de una normativa nueva de Buenos Aires que te permite crecer a partir de los 17 metros, te permite hacer como un hongo, digamos, y que el edificio sea más grande arriba que abajo. Polémico, pero Ah, bueno. ese, No. Sí. ah, esto, ¿esta boludez es por código? Por lo menos en el Parque de la Innovación que está ahí enfrente, sí, Ah, qué la normativa permite ese crecimiento de 1 hasta 2 metros en los edificios que van a crecer ahí. y ahora desmantelaron la estación de servicio y van a ir a hacer una torre. Bueno, el tema de las Supuestamente. torres ya desde Catalinas Norte, sí, para mí fue la demostración de que la torre anodina era olvidarse el peatón. Si vos vas caminando por Catalinas Norte y no tenés ganas de caminar por Catalinas Norte, te lleva el viento, muchos venturis Sí. entre torres, no te sientes en ningún lado porque te sale un guardia a decirte qué haces acá. La torre que más lo demuestra es la Bouchard Plaza, que está ahí atrás del Luna Park. Sí. El borde, todo el borde de la vuelta, es a propósito a 45 grados, onda, no te sientes, porque si te sentás estás recontra incómodo. Es la antisolución a al urbano, a esto que por ahí en Nueva York, digo, pues me parece que sí, afuera todo mejor. Nueva York vos te comprás cualquier comida en algún deli o algo por el estilo, y los edificios te ofrecen un bordecito, un lugarcito en donde sentarte, comés y seguís. Y lo ves a todo el mundo, Sí. los oficinistas, la gente. Hay Está. una Está. sensibilidad ahí de... Ahí está, ¿no? El Esta decís, República, que me ¿no? parece un gran edificio. Sí. República es súper interesante. Pero después está el Bouchard Plaza, que vos mirás la vereda y no te podés sentar. Es decir, es a propósito. Este es Ese es el República. el República, ¿no? Que el tronquito ese tiene la altura de los árboles de la Plaza Roma. Sí. Y acá tenés lo Bueno, ese es el que del decís edificio de la vos. Que Nación. ves que la acción. No, ¿Este no, decías no, vos? eso podría ser algo, digamos, podría tener un verde, podría tener un banquito, Sí. podría ser que, bueno, a ver. Pero no. Y si te sentás ahí, en Nada tiene. realidad sale un guardia a decirte qué estás haciendo. No está pensado, no, el edificio no se somete y no regala espacio público. Está No. bien, ¿por qué? Porque estás frente a una plaza, ya hay espacio público. Anda a la plaza, no te vengas al edificio. Porque después Claro. me dejás la botellita de coca tirada ahí. No sé. Es una lástima, pero los edificios deberían tener esa sensibilidad. Esto Ahí está, ahí lo tenés. decías. El anti no te sientes. Toda la vuelta. Ahí tenés el verdecito, todo. Sí. Entonces podría ser un lugar invitante, zigzagueante si se quiere, interesante, digo. Algo que se aporte, que la vereda sea un poquito más amigable. No, es hasta el diseño para que no. Sí. Bueno, igual hay uno que es incluso peor, que es la plaza que diseñó afanó Biden para la torre de la esquina de la Plaza Negra, que toda la gente la celebra, y yo no entiendo por qué la celebran. La que está al final de Catalinas Norte, esta placita. Esta placita.
Para mí esta plaza es la que nos odia. Tipo, el banco francés, no, no es el banco francés. Esta gente nos odia, odia al ciudadano. Sí, sí, sí. Esta plaza sí, tal cual. Nos bueno, odia. Pero fíjate una cosa, vos te vas un poquito más atrás, te vas enfrente al de Comp Henderson y Fox, ese que está en la cabecera del dock de Puerto Madero, cruzás la calle, prácticamente sí. Cruzás la calle sí, sí, y te vas ahí al dock. Es otra cosa, tiene diseño, tiene una fuente, es hipersensible ese edificio en el cero. Ahí vamos. Es el de Alem Plaza. Te lo quiero mostrar porque sí. No sé por qué la gente celebra esto, pero para mí es como que nos odia. La gente es como que Afanó Biden nos odia en este caso. Sí, sí. Acá está Foster, Foster. Sí. Vamos a ver que yo te si digo, Foster nos odia o no nos odia. Este que estás viendo ahí es el de Comp Henderson y Fox, que es dual. Este edificio es interesantísimo cómo responde con el que es vertical y con el que es horizontal, sí. Responde a Puerto Madero. Entonces tiene como esta doble fachada. Acerca porque así no llego nunca. Es un edificio de articulación. Es un articulador entre dos barrios. Sí. Entre el dock horizontal. Acá estoy, ¿ves? Ahí tienes los banquitos. Tienes como un sistema, ¿no? De ahí está. Ahí, toda esa plaza que está ahí adelante. Eso es Puerto Madero, pero te metes ahí del otro lado, ahí tiene una placita interesante. Sí, pasa que no sé, no puedo llegar, pero acá estoy, ahí estoy. Ven, acá te puedes sentar, puedes estar. Te digo, tienes el arbolito. Tienes un currículo por atrás, creo, pero es otra calidad, están los árboles, hay bordes, ve gente, de hecho, por algo ve gente. Cambio, en el otro es imposible. Sí. No. Pero yo creo que esas cosas se han revisado y se están teniendo en cuenta. Y si ahora se aplica esto de lo de las islas de calor en las ciudades, ¿no? Esto que hizo París de invertir 100 millones de euros en generar más espacios verdes, más amortiguación de lo de la isla de calor, y se aplica acá, y bueno, yo creo que va a haber más de todo esto. No, y además que el edificio va cambiando en cada parte, ¿no? Eso también, y la relación, vos como peatón con el edificio también, ¿no? Que nosotros... Claro, no es igual, digamos, totalmente sensible a cada lado que mira. Tiene, cada fachada se somete al lado que responde, sí. no es como las otras, que son las torres que dan lo mismo, que den para el norte, al sur, al este. Que es esta, ¿no? Mucho más responsable el edificio. Sí. Igual, también en Buenos Aires es linda, ¿no? Porque le puedes hacer cualquier bosta y queda bien. Sí. ¿No? Eso es algo bueno. Es alucinante. Es mágica. Buenos Aires es alucinante. Pero bueno. Vamos a la próxima pregunta. Ahí está. Casa en el Pacífico, Casa Poli, de peso. Este es el que decías del este es el República, de Zepra, sí, el República. De Zepra. No, este es el Los Hijos de Zepra, este es Eisenson con los KPF y Peli en la República. Tal cual. Porque en realidad este edificio lo hace esta misma gente, pero acá lo tienen asociados a Eisenson. Claro. Y ahí es donde lo argentinizan. Sí, nada más es un híbrido, es un edificio arriba de un edificio. Sí. Tiene una estructura de transición ahí. Sí. Vamos a la próxima, que me habías dicho. Peso Gómez de Chausen, Casa Poli. Bien. ¿Por qué ellos? Casa Poli, bueno, Peso Gómez de Chausen me encanta la pareja, me parece que hacen una arquitectura con una estética muy personal. Me encanta cuando veo un estudio que tiene su firma, digamos, que vos veas una obra y digas, esto es de los Peso von Richthofen. Y es una
una casa que es una piedra frente al Pacífico, es una piedra básicamente, y tiene este fuelle de 2 metros toda la vuelta, 1,5 metros, no sé, lo que sería como la piel del edificio, que es una piel que le permite todas estas oquedades, que genera circulaciones, que las ventanas se retraigan y generen sombras, que generen transiciones, ¿no? Que el vidrio esté más atrás y vos tengas un pequeño balcón o lo que fuere, y todo este borde alrededor, ¿no? Ahí se ve clarísimo en la planta, que es esa grilla finita de servicios, escaleras, rehundidos, o todo lo que pase alrededor, lo protege de alguna manera, y hace que esta piedra frente al Pacífico, además con unos detalles constructivos súper sencillos, esto es hormigón, de tabla, la tabla la usan del lado de adentro para hacer algunos muebles, eso se ve ahí, es tabla del encofrado, que es genial, entonces la misma textura que ves en el hormigón la ves después en lo que usaron de tabla para hacer tabiques o lo que fuere. Esa foto es clarísima de lo que es la obra, es decir, el hormigón envejece súper noblemente frente al mar, y tiene esta rusticidad que es una arquitectura que me parece que me gusta defender, ¿no? Que no tiene nada high-tech, no tiene complejidad, que casi te diría que terminaron el encofrado, desencofraron y ya la obra se entiende perfecta, no le está faltando un montón para que se entienda cómo funciona. Y esto, ¿no? La luz, los espacios, las escalas, bueno, ya después se torna casi como una obra escultórica, ¿no? Y a su vez adentro. Un artista también japonés que ahora no me acuerdo el nombre. Y también el adentro es casi lo mismo, ¿no? Porque el adentro también genera como una nueva geografía, ¿no? Como un nuevo desplazamiento que serían estos, que también están en relación con los agujeros estos, ¿no? Como que también el cómo está adentro ubicado también está en relación a los muros. Sí. Hay una relación de esta obra con un poco la obra de Campo Baeza, ¿no? Si uno se fija. Nada más que lo llevan a la cosa bruta y rústica al máximo. El uso del cuadrado. Campo Baeza, esto sería como mucho más, no sé si sintético, pero como más prolijo capaz, ¿no? No, ni nada, es prolijo, más simétrico y blanco definitivamente. Si fuera Baeza. Sí. Pero bueno, todos tienen su referencia, ¿no? Todos los arquitectos. Sí, pero hablando de Campo Baeza, porque viste que existe la casa de. Ay, ¿cómo se llama el señor? El mexicano, de Barragán, que está con la obra de Gerrit, la luz amarilla, ¿te acordás? Después, sí. Carlos Baeza hace como una reformulación de esa casa de Barragán en México, que hace también el cuadro amarillo, la pared amarilla, ¿te acordás? Y acá lo tiene... No, no lo tenía. Poli. Sí. ¿Viste que Campo Baeza a veces hace como transfiguraciones? Hizo lo del Panteón con el Museo de Granada. Y después y usó la misma medida del tambor de Granada para el espacio central, que son los 33 metros con 50. Bueno, y después usa la Casa Barragán con el cuadro amarillo para hacer una casa en México. Mirá. Entonces, bueno, y acá también, obviamente, ellos, Peso, que saben a la perfección, no son gente que como que conocen Barragán, saben todo, ¿no? También obviamente usan a Barragán y a Gerrit para esto, ¿no? Es una clara referencia. Seguro. No creo que vos a Sofía un día le digas, che, ¿qué onda Barragán? No sé quién es. ¿Cómo? ¿No? No, olvídate, no. De hecho, yo creo que valida la obra y la reinterpretación esto de referir. Yo, claro. Me parece, a ver, yo quiero aclarar algo. Para mí la arquitectura es algo que yo vengo como, ¿no?, depurando y lo tengo casi muy convencido. La arquitectura es colectiva, yo no imagino esta cosa del nombre del autor. Estamos hablando de Campo Baeza y hablamos de Campo Baeza como si fuera él solo. Yo creo que el tipo, obviamente, que es una mente creativa increíble,
pero creo que llega también a estas cuestiones a partir de debatirla con sus equipos, debatirla con el estudio, en el estudio le resuelven cosas. Hay muchas anécdotas de proyectos que terminan muy bien porque alguien del estudio descubrió algo y termina haciendo que la obra sea mejor. Entonces, la arquitectura es colectiva, se arma en equipos, es más interesante debatirla y los proyectos son mejores cuando están armados entre varios. No me cabe ninguna duda de eso. Esta es la casa de campo Baeza, ¿no? La Sí. amarillo, ahí está la obra. Por eso digo, hay una relación casi directa de esto, ¿no? Los cuadrados, la diferencia, la forma. Sí. Y la Barragán es la casa de él, ¿no? Es la propia casa de No tengo Barragán. idea. La Aguilardi es. La Aguilardi es. Y esta es la Aguilardi. Pero ya la del cuadro es esta. Esta es la del Sí. cuadro, esta es la imagen. Este es el cuadro de Goeritz. Acá está. Pero bueno, para que esta tiene. Es el 76. Todo vuelve. Así que pues anda, es como decías antes, ¿no? No hay que inventar nada, está todo inventado ya. Eso es como si hubieran buscado en un catálogo una escena y la recrearon, pero en su arquitectura, lo cual me parece totalmente válido, perfecto. Obvio. Pero cuando un espacio es parte de un catálogo. Aparte, los éxitos no se abandonan. No, no, no. Por algo estamos viendo remake de películas de todo el tiempo. Por Dune la están eso. haciendo de nuevo y la del 84 fue una bomba y bueno, la están haciendo de nuevo, pero te la hacen en dos tandas ahora. Es Dune 1, Dune 2. Así que, con Por otros eso eso no efectos termina especiales y nunca. actores del momento, ¿eh? Entonces, pasa eso. Por eso eso continúa todos los días. No, no puedo detener un éxito. Bueno, ahí dice Vamos obra a la argentina. siguiente. A ver, Obra ¿cuál es? argentina. Yo puse la fotografía de Luis Barandiarán. Cuando vos pones obra, me la dejás abierta ahí la opción. Y yo entiendo a toda la fotografía de Luis, que es un amigo mío, fotógrafo de Sí, arquitectura, es muy pero bueno. que además de fotógrafo de arquitectura es otras tantas cosas, es todo lo que todos queremos ser. Bueno, es un gran arquitecto, hace muy buena obra arquitectónica, es windsurfista, es músico, es un montón de cosas. Pero la fotografía que él hace me parece interesantísima y me parece que si es por nombrar una obra argentina, la obra de él fotográfica me parece que es genial. Mirá vos. Ahí estamos viendo fotos de Luis. Es muy bueno. Muy bueno. Él ha tenido, yo no digo la suerte, ha tenido el privilegio porque él se lo ha ganado de que fotógrafos muy buenos, en algún momento que por ahí ellos no podían fotografiar alguna obra, lo han referido a él, a la gente que se las demandaba, y él así ha podido sacar fotos de lugares increíbles. Y hoy creo que ya está en otro nivel. Sí, ahí está Luis. Entre algunas de esas No, fotos está su casa de Villa del Plata, que está buenísima. sí. Bueno, él fue uno de los Así primeros. que bueno, Él fue el. la Yo al obra de principio tuve como Luis Barandiarán. tuve una camada de productores, yo. Como que todo día generábamos entrevistados. Y Luis, al principio tuvo como en el grupo de productores. Después, como que le molestaban mucho los mensajes que le llevaban todo el tiempo de todas las pavadas que escribían los demás, dijo, me voy. Pero estuvo ahí en el inicio, Luis. Bueno, obra de Buenos Aires, los parques Micaela Bastidas, Mujeres Argentinas y el MACBA de Vila Sebastián Vila, el estudio Vila Sebastián Vila, me parece un Sí. estudio increíble, realmente me parecen increíbles. Hace poco tuve la suerte de escucharlo a uno de los Vila, al pelado. No me acuerdo cuál es exactamente de todos. Ah, sí. Increíble. Contó el MACBA que está ahí en Avenida San Juan, en San Telmo, Sí. una obra hecha
Este. decir, básicamente, a mí me gusta decir cuando las obras están hechas con dos mangos, pero con el mejor de los piropos, ¿no? Dicho eso. Esa rampa que funciona ahí atrás y el detalle de los bordes, de las ventanas, el detalle de las barandas, es el mismo detalle con el que resuelve la fachada. Sí. Un detalle de chapones con tornillos Allen que sostienen vidrios, básicamente. Y eso es el detalle constructivo de toda la obra. Después es el hormigón, obviamente. Esa Sí, ahí está. losa que tiene estos nervios y que en esos nervios resuelve iluminación, aire acondicionado, mucho trabajo que después resuena en espacios muy puros, muy limpios, pero justamente por todo ese trabajo previo proyectual que es increíble. Y es muy agradable recorrerlo. De hecho, subís dos pisos, bajás dos pisos y decís, ¿por qué no sigue todo esto? ¿Por qué se termina acá? Porque arriba tiene oficinas o algo así. Sí. Sí, porque en realidad después el edificio acá se mueve y por eso tenés este ventanal horizontal, ¿no? Pero es verdad que el edificio funciona. Bueno, en realidad la rampa funciona perfecto. No, no, es increíble. Vos entrás en el cero y bajás dos niveles y subís Y dos subís niveles, dos punto. niveles. Y sí, el secreto es la rampa. El afuera es este, que Totalmente. capaz que no es lo más bonito, pero es ese. No, no, es Es eso, es esto. simple. Y en ese retranqueo que tiene en el cero está hay como un piso de vidrio donde vos ves el subsuelo, ves lo que se está exponiendo, Sí, te acá invita a abajo. entrar a chusmear. Ese espacio es muy interesante porque estás ahí flotando, tenés esa sensación. De hecho, yo he ido con gente que se paraba sobre los vidrios esos y les daba vértigo, inclusive. Ahí lo tengo. Porque tenés de repente, abajo tuyo, tenés como casi 10 metros. Si estás parado en un vidrio que tiene 10 metros abajo y la sensación de vértigo está. No, es muy interesante. Y después, bueno, los dos parques, Micaela Bastidas y Mujeres Argentinas, me parecen grandes demostraciones de cómo se pueden hacer muy buenos parques con mucho diseño, con muchas diversidades de espacios, de vegetación, etcétera, en esta articulación entre lo público y lo privado. Desde lo público y lo privado generando espacio público. Porque eso, generado desde el Estado, casi imposible. Y generado solo desde lo público, muy restrictivo. Entonces, esta mezcla interesante entre las dos cosas, me parece algo a replicar, por lo menos, algo para intentar hacer más. Ahí voy a buscar si tengo fotos del interior del Museo Contemporáneo. Pasa que me parece el de Barcelona y no contem. Hace poco me lo encontré al pelado ese que vos decís. No me acuerdo el nombre. Es Vila. Sebastián Sí. Vila no es. ¿No es Adrián? Yo no sé quién es Sebastián. Ah. Porque yo sé que hay dos. Sí, dos son hermanos y el otro. Y bueno, me presentó, él me dijo que era especialista en baños. Que él sabe hacer muy bien baños, me dijo, toilettes. Que a la gente lo llama para hacer toilettes. Que no es menor, Así que, que no es menor. no. E Podés hacer incluso. un hospital gigante en el sur de la Patagonia, pero te llaman para hacer un baño y no tienen claro lo que quieren y tenés el problema más grande del mundo. Un baño le puede Incluso costar a la gente parte de su vida, tanto al profesional como al dueño. cuando él me dijo eso, yo cuando fui docente a los alumnos, los obligaba los fines de semana a ir a los baños públicos de los museos, de los cines, a que los dibujen, que los miren y los dibujen. Porque los baños, yo estaba en quinto año, entonces los baños siempre era como que siempre me enojaba cuando miraba baños de los alumnos. Entonces decían, vayan a ver baños. Los mandaba al Malba o al Macba. Y el Museo del Macba es buenísimo el baño, porque No, son es baños excelente. sin porque son los Inclusivos. baños, Sí. sí, son los baños sin género. Entonces vos Exacto. entrabas y era un pasillo largo, vos ingresás y tenías el bidet y la bachita. Son básicamente toilettes. Son todos toilettes. Claro, pero con bacha y inodoro. Tal Entonces, cual. Puertas de madera, de piso a techo.
Porque Hermoso. tampoco no es que tenía la bacha al principio y después el coso al final. No, están incluidos en el mismo toalecito. Entonces, eso es La buenísimo. privacidad y Porque todos los servicios en un único espacio. entonces tú podías Excelente. lavar las manos, hacías lo tuyo y te lavabas las manos y te ibas. Tal cual. Era buenísimo. Entonces cuando lo encontré, me dijo, ah, yo soy especialista de baños. Y la persona me dijo, bueno, y del Magba. Y yo le dije, ah, y el Museo del Magba es buenísimo. Y le expliqué y se puso contento cuando mandaba a los alumnos al baño. Un año. A tu baño. Así que bueno, pasamos a la siguiente Después, pregunta. obra de William Turner. Bueno, hay una que elegí de todo, todo lo de Turner está buenísimo. Más que nada las acuarelas, lo fui a ver acá cuando vino cuando Bellas hicieron la muestra Artes. en el Bellas Artes. Las acuarelas son increíbles, chiquititas, pero con una sensibilidad. Y bueno, hay una que creo que vi en el edificio de Breuer de Nueva York, el Whitney Museum, que después tuvo la Frick Sí. Collection y todo eso, y que es un óleo, que es este Forbi Muir, que es un atardecer con un barco naufragado. Me parece que representa un poquito la obra de Turner, ¿no? Que tiene esa sensibilidad de los colores del atardecer y esta cosa. Siempre hay pues, cuestiones de embarcaciones, él hizo muchas cosas de Venecia que están buenísimas, pero siempre está como el Sí. agua, el atardecer, son esas Me gusta. cosas que son increíbles. Esto es Turner. Bueno, acá Turner ¿cómo se llama esta señora? Amarita Fortabat tiene un Turner que es uno de Venecia, que es el del Oh. balcón de Venecia. Mirá malita. Bueno, ya ella no, ¿no? Sí. Bueno, eso, esas cosas ¿Eh? que lograba el tipo. Son hermosas. Increíble. Ahí está. ¿No? Siempre tienen como su dato típico. Siempre está el cielo, hay como un atardecer, hay embarcaciones, el reflejo en el agua. Eso es increíble. Sí, muy bonito. Es muy loco porque es recrear eso, que eso dura 15 minutos. Sí. Y el tipo lo está retratando en un laburo que le ha llevado mucho tiempo. Eso siempre me llama la atención. Ese es el que yo elegí. Ah, este es hermoso. Ese. Son Es un óleo. buenísimos. Y son grandes, aparte. Las acuarelas son chiquititas, pero estos son grandes. Sí. El que Sí. estaba en Porque las el acuerdas museo este, eran los estudios. 2x3. ¿Eh? Sí, eran los estudios de los cuadros, las acuarelas. Claro, tal cual. Vamos Bueno, a ver el de Fortabat. Ya que te voy a mostrar el de Fortabat, que es este. dale. Este es el que tiene Fortabat. Ah, bastante. Hubiera ¿Eh? elegido otro de Venecia. La verdad que hubiera elegido otro. Bueno, acá es la opción de cuántos dólares te llegás primero. Claro. Nah, tiene uno de los ¿Te canales parece? de Venecia que son mucho mejores, son más peatonales, eso es como aéreo, no sé de dónde hizo. Sí. Deben ser más Es raro. caros también. Y sí, seguro. Ahí está, mira. Bueno. Ahí Warhol le hizo un retrato a ella. La malita cuando No, no. tenía 15 años. 20. ¿No fuiste al Fortabat? ¿Al Museo Fortabat? ¿La colección Fortabat? Fui nosotros estoy en otra cátedra en la Facultad de Arquitectura, que es comunicación, que sería como dibujo expresivo, no técnico, y fuimos a dibujarlo y pudimos entrar, y Ah. sí, es polémico igual creo, ¿eh? ¿La colección o el museo? El museo. El Viñoli. El museo, digamos. Responde morfológicamente a lo que tiene que responder porque es un doc más del Puerto Madero, pasa desapercibido y está fantástico. No se sale de las Sí. formas. Rompe un poquito ahí con Este. la curva del techo, todo bien, pero bueno. Pero después hay un tema con la curaduría, es decir, fue muy criticado porque los cuadros están demasiado expuestos a la luz. Es decir, hay Sí. algo, hay como una de la especificidad de lo museológico que siempre hizo ruido de este edificio. Esta parte. Porque en realidad la colección Y Fortabat está en el subsuelo y los primeros pisos de por las eso digo, temporarias.
Si están exponiendo tu cuadro, te lo están quemando todo, entonces te preocuparía. Pero bueno, Sí. Pero la tiene eso. Después colección el está espacio es un abajo. espacio expositivo, lineal, una tira de servicios, no tiene gran complejidad proyectual, pero resuelve, resuelve. Lo que tiene lindo el Fortabat es ese sistema también de rampas. Cómo bajás y cómo después subís. Tal Como el sistema de cual. circulación, el sistema de circulación que empezás por el subsuelo y terminás arriba, y cómo vas pasando de un lado al otro, eso está muy bien. Atrás. Sí. Tal cual. De Rafael. Bueno, la próxima pregunta era. Arquitecto alemán. Obviamente, Ludwig Mies van der Rohe. Yo creo ¿Alguno que en particular? en la facultad nos dividimos entre los corbusieranos y los miesianos, ¿viste? Como que hay como una, por decirlo de alguna manera, está como el que le gusta la soltura, la cosa así como suelta. Si tenés más de 50. Sí, ponele, exactamente. Y que viste que esta cosa del corbu. Y el de lo que era el corvo y toda la cosa. Y después estamos lo que por ahí, no sé, yo me incorporo más en ese grupo, que es la grilla regulando todo, el control sobre la métrica, el detalle constructivo tecnológico, el metal como un material muy noble, bla, bla, bla. Y Mies, definitivamente Mies, ¿no? ¿Hay Casa alguna en Farnsworth. particular que quieras, te Bueno, el quedas con la pabellón me parece Farnsworth? increíble, tuve con el pabellón dos episodios, fui dos veces a ver el pabellón y ninguna de las dos veces pude entrar. No me dejaron. Es decir, ¿Por qué? en dos momentos distintos de mi vida, ¿no? Parece como una especie de maldición. Una vez fui Por Sudaca. y... No, no. Una vez fui, podría haber entrado en ese momento, pero dije, no, vengo mañana, le saco fotos. Al otro día fui, no solo Ah. llovía, sino que unos arquitectos lo habían alquilado para hacer su casamiento ahí, una pareja de arquitectos. Entonces estaba alquilado 3 días y yo ya, al tercer día, yo ya me había ido de Barcelona a otro lado, así que me Claro. perdí esa vez. Y la segunda vez que voy, que lo tengo ahí en mi Instagram, llego y estaba totalmente en mantenimiento. Faltaban placas del piso, No. el estanque estaba seco porque lo estaban limpiando. Una suerte con el pabellón terrible, pero el pabellón de Barcelona es increíble. Bueno, capaz que la tercera vez que vayas La tercera te lo es interviene, la no sé, vencida. no, o te lo interviene, no sé, Andrés Jaque y te pone un tender. Claro, ¿ves? Eso sería arruinármelo. Hacen una exposición de tenders con Claro. ropa interior en el patio y eso sería, ya está, ya me terminan de arruinar. Curada por Andrés Jaque. Hay una intervención que le hicieron al pabellón, que lo plotearon todo de blanco, la habrás Sí, visto. esa es la mejor. Muy interesante, muy interesante. Donde solamente la luz, ya no los materiales, es muy interesante para debatir sobre las imágenes que generan esos chicos. Ese es Pintar todo de blanco. Ana y Eugenie Bach. Son muy buenos. Y yo Muy tenía bueno. antes, yo tenía como esta cuestión que siempre pensaba cuando se hacían estas operaciones. Que yo pensaba en el turista que llegaba por primera vez, ¿no? Entonces, vos llegas a Barcelona, te gastaste todos tus ahorros y llegaste si estaba intervenido, diciendo, tipo, esta gente no pensó en mí, ¿no? Como diciendo. Y me acuerdo que. Bueno, ojo que tampoco pensaron en mí las dos veces que fui. Se Por pusieron a eso. mantenerlo y lo alquilaron para un casamiento. Entonces, sí, bueno, pucha, a alguien le toca y alguien lo agarra perfecto, un día de sol impecable y hasta por ahí están repartiendo canapés, ¿viste? Pero bueno, no fue mi caso. Bueno, después un Y autor contemporáneo. ahí vamos. Un autor contemporáneo, Hernán Cassiari. Ay, me suena, pero no sé quién es. Hernán Hernán. Cassiari hizo la revista Orsay. Bueno, tiene un montón de Ah. cuentos. Tiene un espacio con, no sé si con Andy Este, sí, Kuznetsov, sé no quién sé es. con quién, Me alguno de acuerdo. estos. Hernán arranca con la revista Orsay. Justamente él dice que se sentía en Orsay en el momento del 2001. Él estaba en Barcelona viviendo y bueno, y de ahí surge esto de sacar el intermediario, la revista te llegaba por propios lectores de la revista. La revista, yo tengo varios números, es excelente la revista Orsay. Además,
sin ningún problema. Todos los escritores son totalmente osados. Es una muy buena revista como para que si uno tiene la posibilidad de comprarla, tenés además muchos crónicas, tenés escritores de todo tipo, y muy bueno, muy buena. Además, mezclaba gráfica, rep, salas, todos caricaturistas de calidad, fotógrafos de calidad, junto con escritores de calidad. Entonces, una revista espectacular. Yo tengo una acá, mirá, te muestro porque son estas las revistas Orsay. Sí, me acuerdo. Son espectaculares. Fotografía, digamos, son todas notas. Impecable. Y él tiene realmente muy buenos relatos, muy buenos relatos. Hay un relato de él cuando tuvo un infarto en Uruguay que es increíble. Y bueno, nada, digo, me parece que hay que valorar estos autores que tenemos nosotros, ¿no? Que me Bien. pasó lo mismo con Luis, ¿no? Digo, porque uno a veces se pone a buscar, yo te digo, arquitecto alemán, y te digo, a mí es, pero bueno, también me siento un poco como que estoy recurriendo a un clásico, es como que no le puedo fallar si elijo a mí es. Pero también me doy cuenta que con esto tampoco le fallo si le erro si elijo a alguien de acá. Bien, vamos a las Próximo últimas dos libro preguntas. a regalar, de animales a Sí. dioses, Sapiens, lo tenés, ¿no? De Yuval Noah Harari. Sí, ¿por Él tiene dos. qué? Me pareció interesantísimo lo que el tipo propone. Sí, él hace un repaso rápido antropológico desde que empezamos a tener noción de las cosas como humanidad, ¿no? Al día de hoy. Y es increíble lo que cuenta sobre cómo la agricultura en realidad nos manejó a nosotros y no al revés. Uno cree que, bueno, ay, ahora Está. puedo. Digamos, comemos lo que se dejó cultivar, no comemos lo que queremos. La diferencia entre Sí. los nómades y los sedentarios, ¿no? Y cómo las sociedades se fueron transformando cada vez más en sedentarias con todos los costos que eso tenía, ¿no? Es Sí, en interesante. realidad, Lo he prestado bueno. mucho, lo he regalado y lo. No, que eso es que es verdad, ¿no? Que últimamente estoy empezando lo mismo, ¿no? Que no como lo que quiero, ¿no? Como lo que puedo. Pero vas a un supermercado y nada de lo que esté ahí vas a estar consumiéndolo porque vos tenés ganas, es No, porque realmente es o rentable para las por empresas que lo producen, es fácil de producir y da mucho margen de ganancia. Los supermercados ya no son la opción para alimentarse. Y ahora encima está no blanqueado que y tiene un montón de octógonos, así que estás al horno. no y a su Es y a muy su vez difícil tampoco encontrar. a veces y últimamente capaz no los puedes tampoco comprar, ¿no? Entonces, tampoco puedes, si los que querés comprar, tampoco los como hay mucha gente que no los podemos comprar, entonces tenemos que comprar los más baratos o los que nos alcanza con la plata, ¿no? Entonces, Tal también cual. está el hecho de que la comida se ha vuelto casi como un lujo, ¿no? Sí, pero principalmente que hoy la comida es lo que quieren que vos comas. Digo lo que quieren, parece que hablo como conspiranoide, ¿no? Pero es en realidad eso, digamos. Las grandes empresas ponen en la góndola lo que conviene vender, y si en realidad dejaran de producir, no alcanzaría para todos, porque si no hay una producción en masa, ¿qué hacemos con tanta gente? No Sí. vamos a comprar todos pollo de campo porque se nos ocurrió. Entonces, no alcanzaría en las granjas. Necesitas sí o sí que haya esto, ¿no? Tipo la Matrix, con un montón de pollitos hechos de mañana a la noche con una lamparita, porque si no, no habría. Si hay una demanda muy grande. Sí. Pero todo eso está Cargill, claro. obviamente. Entonces, estamos al horno en ese sentido. Y este tipo de alguna manera cuenta un poco de dónde viene esa situación. Y Bien. bueno, no falta eso. 2011, es relativamente nuevo. Sí. Bien. ¿Y la última? Película bélica. Y yo en realidad ahí aproveché y metí algo de lo que un poco también me gusta, que es esto de. Te puse a Wolverine Orígenes, ¿no? Que sería a Logan. ¿Es una película Que es este bélica? mutante, ¿eh? La de superhéroes, la de Exactamente, las garras. la de superhéroes. Pero ¿por qué la pongo como bélica?
¿No? A Claro, la ver. de las garras, el hombre. Porque en realidad la película arranca con una escena muy interesante. Digamos, él tiene un hermano que también le salen como garras o algo por el estilo. Y ellos son mutantes, obviamente, sacando la parte, digamos, de ciencia ficción, son raros, son tipos distintos o con capacidades distintas que obviamente la sociedad no puede controlar y los relega o los toma como raros. Y ellos estaban, Sí. digamos, desde chiquitos, en una, en, como si fueran en el campo, digamos, eran casi como colonos, ¿sí? Porque obviamente tiene muchos años este tipo. Y juntos empiezan a participar de muchas, como son casi inmortales, participan en muchas guerras. Y la escena inicial, ellos van corriendo y van corriendo con una bayoneta, enfrentándose con gente. Hay una explosión y de repente están en la guerra de Francia. Y de repente están en el desembarco de Normandía. Y bajan, obviamente las balas le pegan y no les pasa nada. Y hacen un desmadre, y siempre como el gobierno usándolos como armas, digamos, como soldados, por ser así, con su capacidad. Y llega también el momento en el que, bueno, termina el desembarco de Normandía y siguen peleando y aparecen en Vietnam, y están en Vietnam No. peleando los dos hermanos. Es decir, es muy interesante como toda la secuencia, ¿no? Como vivieron tantos años y siempre en las guerras, y en Vietnam hay como un corte en donde uno de los dos se le plalmonio y ahí se separan de alguna manera. Pero ese comienzo que tiene Claro. la película, de ellos como armas, digamos, siendo usados por el gobierno y en todas las guerras participando, a mí me pareció siempre muy llamativo cómo dos personas podrían haber estado en tantas guerras, Claro. con esta cuestión de ciencia ficción de que sean mutantes, semi-inmortales, muy poderosos, bla, bla, bla. ¿Y qué Después, bueno, la película. sugerente también que en Vietnam uno se vuelva loco y el otro no, ¿no? Exactamente. Es decir, Vietnam como una guerra ya como forzada, ya Química. fuera digamos. Y también como ellos haciendo una especie de autocrítica, como diciendo, bueno, acá perdimos y también nos salió mal y quedamos mal con el mundo y todo lo demás, ¿no? No, y a su vez también el tema de en Vietnam también otro problema que además de todos los desastres que hacían, era también el tema de las drogas, tipo la heroína ahí No, no, en desde ya, obviamente. Y lo muestran de alguna manera en esto, ¿no? el Los Apocalipsis tipos en Now, el calor este insoportable, bancando el la Apocalipsis lluvia. Now Bueno, están hechos bosta por la heroína en realidad, tanto el día totalmente, consumiendo. totalmente. Bueno, en la película Forrest Gump se muestra exactamente lo mismo. Es decir, en la parte bélica de Forrest Gump, el teniente Dan y todo eso, es clarísimo. Muestra gente rota, gente quemada, y nada, esa situación, ¿no? Creo que no es porque creo que la gente, bueno, por eso, viste que está esta bueno, David Bowie lo explicaba muy bien, que él decía que en realidad en la década el siglo XX fue el primer siglo que no se inició en el cambio de siglo en 1901, sino que se trasladó hasta 1960, ¿no? Como terminó la guerra de Vietnam, ahí él dice que empieza el siglo XX realmente, ¿no? Como que el siglo XIX se arrastró hasta el 40, ¿no? Hasta la Segunda Guerra Mundial. Quedan como Claro. consecuencias del 19. En el 20 fue la primera guerra realmente del siglo XX, donde estaban metidas las drogas. Él decía eso, ¿no? Como que la droga se metió en el medio, donde antes no estaba metida la droga. Tipo, Napoleón no estaba Claro. consumiendo, no estaba inyectando para ir a la guerra. Sí, tal cual, no, no había tanto. En Peaky Blinders vos ves que está muy bueno contado como Tommy Shelby queda totalmente destrozado de la cabeza por la guerra esta de Francia, que vieron atrocidades y que en realidad las atrocidades que vieron eran más que nada bélicas, ¿no? De gente que explotaba y todas las cosas, los túneles. Pero es verdad que lo que pasó ahí fue más que nada el alcohol destruyendo posteriormente a los sobrevivientes, pero no la Sí, droga en la guerra, como decís vos. Ya claro. en Vietnam era. Iban con la morfina, estaban los morfinómanos, se robaban las drogas, había heroína por todos lados, sí. Y eso obviamente Además, porque distorsionaba. estaban en el lugar de su fábrica, de su producción. Justamente estaban en la parte asiática donde se produce. La película Crímenes de Guerra con
Tommy, ¿cómo es? Con Marty McFly me sale. Es Ah, terrible. Es sí, con... Ay, no me voy a sale el buscar. nombre. Creo Vamos a poner película. que trabaja. Sí, el de Volver al Futuro. Sí, a ver, ¿cómo se llama? Fox, Michael Fox. Fox, Michael Michael J. Fox. Fox. Ahí está. Exactamente. Acá, Con John Penn. Pecados de Brian De guerra. Palma, claro. Un loco, va, De Pecados de Palma. guerra es terrible. Es terrible y justamente pasa lo que pasa también porque estaban Los dos pasados de vuelos. rosca, eran mercenarios. Sí, hace poco vi, que no la había visto, vi Apocalipsis Now, y es Ah, mira. tremenda el inicio. El tipo no puede estar parado de lo destruido que está. Y así va a todos lados. Pero Es vos el... conocés la historia. Yo no vi la película, pero escuché todos los problemas que tuvo la película para poder llevarse a Sí, cabo. Terrible. por lo mismo, porque Primero que iba a Coppola ser está en lo otro mismo. actor. Y después acepta Charlie Sheen, creo que es. Y Claro, Charlie Sheen con unos exactamente. problemas terribles. Se les prende fuego la locación. No me acuerdo qué más. Es terrible, realmente. Y bueno, hay una película con Ben Stiller y Sí, que Robert es un Downey chiste. Jr., que recrea casi todos esos problemas. Que ni bien bajan a Sí. filmar, explota el director y no sé qué, y que está bueno como una especie de síntesis de todos estos problemas que han tenido los que han filmado. Bien, ahí está. Ahí está. Así que bueno, ya terminamos. Terminamos. Ahí está. Apocalipsis Now. Sí. Bueno, ¿cómo empieza la semana? ¿En qué estás trabajando ahora? La semana, bueno, obras, por suerte obras particulares, concursos, siempre estamos ahí viendo qué concursos hacer, y algunos, uno barra Bien. 2 días por semana, hay reuniones para hacer concursos, casi como una cosa instalada en nuestra vida. Bien. Justo hay un momento de evaluación en la facultad, así que así como estaban los concursos en la facultad para ganar los cargos docentes, en este momento hay como un momento donde algunos están concursando y otros, como en el caso mío, nos hacen una evaluación de los años que transcurrimos para seguir adelante. Así que bueno, el jueves ¿Vos estás en tengo esa quinto? evaluación. No, sexto. Es decir, sería en sexto año, digamos, sería el último nivel de la carrera. Estoy en tres materias. ¿Y En qué? arquitectura estoy en el último. En Bien. materialidad, que es esta inicial, estoy ahí en el primer cuatrimestre que arranca más adelante. Y después estoy en esta que es de comunicación, que es de dibujo, que está los miércoles por la mañana. Así que lo ves al inicio y al final. Exactamente, tengo como así ese contraste tan grande. Los veo, ni bien acaban de entrar, terminaron el curso de ingreso y los tengo ahí haciendo Bueno, maquetas. primero los agarrás con la mano como un pendejo, vení, quédate quieto, quédate acá. Y después le das una patada en el orto como andate. Mirá, lo que pasa realmente, que es muy Fuiste loco, que es que... en quinto se los tenés que patear, ¿viste? Como dale, andate de la facultad, ya está, terminaste. Andá a Sí, trabajar ahora. pasa algo de eso, pasa algo de eso. No, lo que suele pasar, que yo siempre lo digo, es que en último año, es el último trabajo ahora, que realmente se reciben con esto, se reciben ellos con su propio trabajo, pasa que terminan... quinto año, digamos, donde hacen master plan y hacen como infraestructura, digamos, equipamiento de alta densidad, etcétera, lo hacen en equipo. Y vienen como acostumbrados a que forman parte de un equipo y ellos cumplen con un rol. De repente tienen que quedarse solos, solas, haciendo su propio trabajo, eligiendo su propio tema, desarrollando su propio, armándose ellos su propio cronograma, y ahí es donde se asustan de alguna manera, Ah, si no son sigue organizados. Y entonces la empiezan a como crisis. que se pierden ritmo y por ahí desaparecen, les aparecen laburos también, porque están a nada de recibirse y están queriendo hacer pasantías, que yo realmente siempre me parece bien que de última agarren esa pasantía, se metan en ese estudio, a que lo maltraten, a que aprendan, y bueno, y volvé cuando tengas ganas a recibirte, lo entiendo. Es decir, una oportunidad de laburo siempre va a aportar Sí. muchísimo, pero se genera una desconexión ahí, se hace un año de desconexión. Y el trabajo se hace como lento, y a mí me aparecen personajes que hace 2 años vi el trabajo, Ah, habilitaron, bueno.
Y aparecen 2 años después y tenés que volver a ver todo, entender el lugar, dónde eran, porque muchos los chicos los hacen en su lugar. No sé, si son gente de Neuquén, proponen, no sé, el borde costero del río Limay. Entonces, arman un master plan para el río Limay, arman una infraestructura y ahí todo el desarrollo. Así que bueno, a veces se hace un poquito engorroso eso. ¿La Plata sigue siendo todavía foco de atracción de todas las provincias para estudiar? O sea, como Sí, yo creo hay que una sí. de o viste que cada ciudad tiene como sus facultades cada poco, ¿no? Como que se van formando. Pero ¿perdió esa atracción o sigue o es continua? No, 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 no. Para mí la tiene, y porque además justo la Facultad de Arquitectura de la Plata está muy organizada. Particularmente, yo tuve suerte de conocer gente de la gestión, trabajar con gente de la gestión inclusive, y hubo mucho trabajo en ordenar la facultad, le hicieron muchos edificios, tiene mucha infraestructura, ordenaron los cargos docentes, es decir, tienen muy al día la facultad como facultad. No, si se Bien. murieron o si se jubilaron titulares, lo están reponiendo, y entonces no hay, si están evitando que las cátedras queden acéfalas. Hay como mucho trabajo y la facultad es, en ese sentido, es muy seria. Tiene Bien. todas las oportunidades de Pues doctorarios. que No, ahora, está viste que muy ahora bien. para estudiar arquitectura en Bahía Blanca, en Mar del Plata, hay como, ya como se están abriendo más focos. Entonces, por eso preguntaba si La Sí, Plata de hecho, seguía ahora siendo polo de está la de atracción. Avellaneda también, acá cerca, se generan como ¿no? otras oportunidades cerca, pero la de La Plata sigue teniendo mucho peso, digamos, creo yo, Listo. digamos, es mi interpretación, no lo digo porque me baso en estadística ni nada, es mi interpretación, Igual 1.200 estudiantes y 1.000. la más fuerte igual es la de medicina en La Plata, ¿no? Sí, pasa que bueno, tienen sus problemitas con el ingreso irrestricto ahora y toda la cosa, y bueno. Pero digo que medicina es como la más, me parece, es la más fuerte, ¿no? O de Creo que periodismo. sí, no, no te quiero mentir, pero sí. Sí. Así Es que, importante. bueno, así que bueno, nos veremos en cualquier momento, en la ciudad, en un museo. Dale, dale, cuando vengas avisás y nos Sí, me vemos. voy a Dale. hablar también. Así que bueno, hasta la próxima. Adrián, Chau. muchas gracias. De nada. Chau, chau. Adiós.